Ah, ¿cuántas veces hemos escuchado la frase mujeres y niños primero? O hemos escuchado sobre la famosa orquesta que tocó hasta la muerte. Sin duda sabes de lo que estoy hablando. Sí, del que se dijo que era insumergible, que no era otro que el inolvidable Titanic. No hay forma de negar que este trasatlántico tiene un imán especial en nuestro ideario general. Han pasado 110 años desde la tragedia que cambió al mundo y todavía quedan historias por contar. Siguen surgiendo hipótesis, misterios inexplicables. Se escribieron miles de libros. Se rodaron famosas películas y aún el barco sigue hablando desde las profundidades de lo que realmente sucedió aquella fatídica noche del 14 de abril de 1912. Al barco de los sueños, llamado también por su poder, lujo y majestuosidad, habían abordado 2.223 personas. Y de ellas murieron la escalofriante cifra de 1517 almas, de las cuales la mayoría pertenecía a la tripulación, ni más ni menos que 696 personas. Otras 528 estaban en tercera clase, mientras que en segunda y en primera clase los decesos fueron de 167 y 123, respectivamente. Ok, pero ¿qué sucedió con los pocos sobrevivientes del Titanic? Bueno, estamos hablando de una de las tragedias marítimas más grandes de todos los tiempos. ¿Cómo siguieron con sus vidas luego de aquel iceberg que marcaría su destino para siempre? Bien, hoy en Historia Sorprendente investigaremos lo que ocurrió con los sobrevivientes del Titanic. Y como te decimos siempre, no olvides suscribirte a nuestro canal para mantenerte actualizado en todos tus conocimientos históricos. ¿Listos para zarpar? Ok, aquí vamos. El RMS Titanic fue un transatlántico perteneciente a la compañía White Star Line y fue construido entre 1909 y el año que zarpó, 1912. Thomas Andrew, ingeniero naval, fue el diseñador del histórico transatlántico y quien dijo otra de las frases famosas que merodean la fascinación por el barco: ni Dios mismo podría hundir el Titanic. Sí, claro, eso nos recuerda otra gran frase: no escupas al cielo. Bueno, lo cierto es que construyó un barco sin precedentes hasta el momento y sin dudas el más famoso de la historia. Tenía dimensiones impresionantes que hacen honor a su nombre, con 270 metros de largo, 30 metros de ancho y 53 metros de alto. No solo era el objeto móvil más grande del mundo hasta ese momento creado por el hombre, sino también el más lujoso e imponente. Además, el Titanic poseía tres ascensores para la primera clase y uno para la segunda clase. Contaba con 370 camarotes de primera clase, 168 de segunda y 297 cabinas compartidas de tercera clase. Tenía pastelerías, piscinas incorporadas, baños turcos, barberías, gimnasios, canchas de squash, enormes restaurantes con decoración de élite y muchas ostentosidades totalmente impresionantes para la época. Incluso en estos tiempos, asombraría ver el arte que contenía el Titanic. Al respecto, el pintor Frank Millet declaró alguna vez: el legendario Titanic lo tenía todo, menos el servicio de taxis. Con todos estos lujos, se quedaron boquiabiertas las almas que abordaron el barco en Southampton aquel 10 de abril de 1912. Ah, pero la impotencia y excentricidades no lo salvarían de salir en las primeras planas del mundo. Como ya dijimos, falleció más de la tercera parte de los pasajeros. El Titanic parecía el resumen de lo que sucede en tiempos actuales. Sí, estaba dividido por tres clases sociales y la mayoría de las muertes provenían, obviamente, de la tercera clase y su tripulación. Irónicamente, también como sucede en estos tiempos, las personas con mayor poder adquisitivo en tierra tienen la mayor expectativa de vida por razones obvias. En el medio del océano, aquella triste noche de 1912, sucedió exactamente lo mismo. Y ahora sí nos adentramos en la vida de los sobrevivientes más famosos de la dolorosa tragedia marítima. Exactamente 706 personas sobrevivieron al naufragio, 492 eran pasajeros y 214 eran tripulantes. Muchos de ellos continuaron viviendo como pudieron y con el fantasma del iceberg que los persiguió toda su vida. Las luces de un barco que se apagaba y un barco llamado insumergible que se hundía lentamente fue el tormento que no les permitió vivir en paz por el resto de sus días. Joseph Bruce Ismay, presidente nada más y nada menos que de la White Star Line, la naviera que le dio vida y colocó al Titanic en el agua, es sin duda uno de los sobrevivientes más famosos. Se convirtió en el centro de las críticas y uno de los principales responsables de la tragedia del barco. Si bien la justicia lo investigó durante mucho tiempo, Ismay, en su defensa, declaró que salvó a todas las personas que tuvo a su alcance mientras el barco se hundía. Solo cuando no tuvo más nada por hacer, tomó, según su testimonio, el último bote salvavidas que lo trajo a tierra nuevamente.
Joseph vivió una vida tormentosa, llena de especulaciones de lo que podía haber evitado la catástrofe. Sus propios demonios lo llevaron a una fuerte depresión que lo mantuvo en silencio y jamás volvió a hablar del tema durante 20 años. Falleció en 1937 a los 74 años. Margaret Brown, también conocida por su famoso apodo, la insumergible Molly Brown, fue una de las pasajeras más célebres del Titanic. Su vida inspiró películas de Hollywood y musicales en Broadway. Llamada por la aristocracia del barco la Nueva Rica, ya que su esposo había encontrado una mina de oro, esta mujer fuerte dedicaba su fortuna a la filantropía y fue una fuerte activista en la lucha por los derechos de las mujeres en épocas que nadie se atrevía a hacerlo. En la noche del hundimiento ayudó a mucha gente a abordar los pocos botes que había disponibles hasta que ella tomó el suyo. Fue muy famosa su pelea con el oficial a cargo del bote donde estaba Molly, pidiéndole a este que regresara a buscar más gente que moría en el agua, pero este se negó. El oficial más tarde cedió ante los pedidos, pero ya era demasiado tarde. Luego del naufragio, Molly fundó una especie de comité donde ayudaban económicamente a todos los supervivientes más vulnerables de la tragedia, sobre todo los de segunda y tercera clase, que eran los menos, como ya sabemos. Margaret recibió honores en Francia por sus contribuciones a aquel país en la reconstrucción luego de la Primera Guerra Mundial. Molly murió en 1932 a los 65 años de edad. Violet Jessop. Nacida en Buenos Aires en 1887, es una de las supervivientes más famosas del barco. Literalmente le entregaron el título de mujer insumergible. No era solo su apodo, sino que era literal. Y es que antes del hundimiento del Titanic, Violet sobrevivió a otro naufragio en el barco Olympic, el cual chocó con el HMS Hawke, en el cual trabajaba como azafata. Luego la transfirieron al Titanic, el primo hermano del Olympic, porque ella pensó que sería una experiencia maravillosa. También en el barco de los sueños trabajó como azafata con tan solo 24 años, y en la noche del hundimiento se le ordenó subir a cubierta para ayudar a mujeres y a niños a tomar los botes salvavidas. Ah, pero ¿qué crees? Eso no es todo. Durante plena guerra mundial en 1916, Violet fue asignada a otro barco de la línea White Star Line. ¿Adivina cómo se llamaba este barco? Bueno, se llamaba el Britannic, sí, Britannic, y ahí no estaba como azafata, allí estaba como enfermera, ya que se había enlistado en la Cruz Roja. Ah, pero la vida a Jessop le tenía otra sorpresa. El barco chocó contra una mina mientras cruzaba el mar Egeo y se hundió. La enfermera, a pesar de sufrir un fuerte golpe en la cabeza, se tiró a las aguas, nadó incansablemente y sobrevivió a su tercer naufragio. En el Britannic murieron unas 30 personas a bordo. Además, Violet posee una historia muy curiosa. En su segundo naufragio en el Titanic, durante su espera en el bote salvavidas, sostuvo a un bebé toda la noche en sus brazos hasta que fueron rescatados por el Carpathia. Décadas después, ya jubilada, recibe un llamado telefónico de una mujer que le pregunta: ¿usted sostuvo un bebé la noche del naufragio del Titanic? A lo que ella contesta: sí. Entonces la mujer responde: gracias, ese bebé era yo. Y cuelga. Sí, así nomás. Violet falleció a los 83 años en 1971, tras 42 años de servicio. Richard Norris Williams fue un tenista estadounidense que nació el 29 de enero de 1891, considerado un gran jugador de dobles por su juego agresivo y potente. Pero más allá de su fama deportiva, Williams se hizo famoso por ser uno de los supervivientes de la catástrofe del hundimiento del Titanic. Richard, con su buen estado atlético, pudo ayudar a mucha gente, pero uno de los hechos más famosos fue cuando rompió una puerta donde se encontraba una persona atrapada. La hizo pedazos con un fuerte golpe. Ah, pero aunque no lo creas, fue amenazado por un empleado de la White Star Line, quien le dijo que lo demandaría por dañar propiedad privada. Ay. Este hecho inspiró al director James Cameron a realizar una escena parecida donde el actor Leonardo DiCaprio rompe una puerta para salvar su vida y la de Rose, papel interpretado por Kate Winslet. Williams permaneció en el barco hasta el final, hasta que se tiró al agua y nadó a un barco salvavidas que estaba en ruinas. Allí se quedó aferrado a él con las piernas sumergidas en las heladas aguas del Atlántico y su torso fuera del agua, lo cual le salvó la vida. Sin embargo, cuando fue rescatado tras esperar 6 horas en el océano, al llegar a tierra, los médicos le recomendaron la amputación de sus piernas por la gravedad de estas, a lo cual el tenista se negó. Solo 4 meses más tarde, estaba jugando tenis nuevamente en el Abierto de Estados Unidos, el cual ganó en 2 oportunidades más antes de su retiro. Falleció en 1968 a los 77 años de edad. Michelle y Edmond Navratil, de
de 4 y 2 años respectivamente, son conocidos como los huérfanos del Titanic. Tras la llegada del Carpathia, se los encontró sin padres ni un tutor legal que estuviese a cargo de los niños. Verdaderamente su padre viajaba con ellos, quien en medio de un proceso de divorcio le quitó los niños a su madre biológica. Al padre de los niños no se le permitió abordar a los botes y pereció en la tragedia. Una mujer llamada Margaret Bechstein Hayes cuidó de ellos hasta que llegaron a New York. Una vez allí pudieron contactar con su madre en Francia, quien se reencontró nuevamente con sus hijos. Edmond murió en 1953, pero Michelle vivió hasta 2001, con 92 años, siendo uno de los supervivientes más longevos del desastre. Tenía recuerdos vagos del Titanic, como estar jugando con su hermano en cubierta y el momento en que les hicieron subir en un bote. Michelle también volvió a las primeras planas en los 80 cuando se encontraron los restos del naufragio y volvió a contar su historia. Fue también uno de los pocos supervivientes del naufragio en ver la película Titanic de James Cameron en 1997. Por su parte, Margaret murió en 1956 a los 68 años. Dos sobrevivientes polémicos. Frederick Fleet fue nada más y nada menos quien avistó el iceberg que terminaría con el Titanic. Tanto en la película como en la opinión pública, estuvo siempre en el blanco de las críticas e investigaciones. Aunque la justicia fallaría a su favor, ya que las condiciones del clima aquella terrible noche no eran las mejores para poder ver algún peligro inminente. Se le acusó de no estar atento, pero la realidad es que los vigías no tenían binoculares. Había niebla y el agua del océano estaba demasiado calma para ver el agua romper contra la base de los icebergs. Después del suceso, siguió trabajando en navegación marítima y terminó sirviendo en el Olympic, el hermano mayor del Titanic, durante los años 20 y 30. Sin embargo, nunca se recuperó totalmente de la tragedia que había vivido y en los últimos años de su vida cayó en una depresión crónica que se acentuó con su precaria situación económica y finalmente con la muerte de su mujer en diciembre de 1964. Lamentablemente, se ahorcó en el jardín de su casa a los 77 años. Charles Lightoller fue el miembro de más alto rango que sobrevivió al naufragio, teniendo en cuenta que el famoso capitán Edward Smith y el primer oficial William Murdoch fallecieron en la tragedia. También estuvo durante toda su vida en el ojo de la tormenta. Esto porque seguía el famoso protocolo mujeres y niños primero, solamente con algunos hombres a bordo de los botes para que los manejaran. Durante su choque con la justicia americana, Lightoller se mostró muy firme ante las críticas, desafiándolos a que no tenían argumentos ni conocimientos marítimos para justificar las acusaciones en su contra. Sus testimonios fueron muy útiles para la seguridad de los transatlánticos en el futuro, y en ese aspecto fue una gran contribución. Fue reclutado por la White Star Line y participó en la Primera Guerra Mundial, donde fue condecorado y ascendido a comandante. Años después se retiró y escribió un libro autobiográfico que fue muy popular en aquellos tiempos. Falleció en 1952 a los 78 años. Así que coméntanos, ¿cuál historia te ha sorprendido más y por qué? ¿Qué te ha parecido este video? Aunque ya sabemos que son personajes de ficción, ¿tú también crees que había espacio para Jack y a Rose le valió un reverendo cacahuate? Bien, déjanos saber lo que piensas en los comentarios y mientras tanto, no dejes de ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y algunas veces muy catastrófica historia. Hasta la próxima. Te pasaste, Rose. Te pasaste.